Baile, baile, baile. Grabación, ¿no? Vamos a reanudar la grabación para dar inicio entonces a la primera actividad práctica que vamos a desarrollar este semestre debido a la contingencia, obviamente, y las restricciones sanitarias. No podemos estar pensando en hacer estas actividades en nuestra sede, por lo mismo desarrollamos desarrollé estas actividades para esta asignatura, para este semestre, en donde le quiero entregar algunas herramientas que nos vayan a servir para el desarrollo de los diferentes análisis, ¿no? Análisis de falla. Y a esta primera actividad, que incluye dos clases, por decirlo de alguna manera, esta semana, ¿ah? Y lo que viene en un mes más prácticamente. ¿Ah? Recuerde que después viene la parte de la presentación de ustedes, ¿ah? El informe y la presentación. ¿Ah? Esto está asociado a herramientas de análisis, ¿no? Y el nombre que tienen esta metodología, en primer lugar, nosotros vamos a contar con una metodología, metodología, ¿no? Esta metodología se llama una metodología de análisis causa raíz, ¿no? Esta metodología de análisis causa raíz, su objetivo principal, su objetivo general, es poder determinar cuáles son las causas o orígenes que provocan una falla. Normalmente, estos análisis causa-raíz se desarrollan a fallas repetitivas en un equipo, ¿verdad? O en un proceso productivo. Nos damos cuenta que en un proceso siempre hay una falla que se va repitiendo, por ende, realizamos esta metodología para determinar qué se puede hacer, ¿verdad? Para ir atacar no la reparación del elemento, ¿no? La reparación de un elemento va por otro carril, va por un carril más técnico, más operativo, ¿ya? De desarrollar una actividad correctiva, ¿ya? De ir con la herramienta, ¿ya? De ir con los repuestos, yo reparo esa falla y continúa el equipo funcionando. Y muchas empresas llegan hasta ahí, ¿no? Las grandes empresas se han dado cuenta que cuando involucran un tiempo más en esa reparación y no quedan solamente en reparar una falla, sino que paralelamente, ¿no? Ellos hacen una reunión de análisis causa-raíz, con el fin de determinar qué es lo que está ocurriendo, ¿eh? Qué es lo que está ocurriendo dentro del proceso, dentro del activo, que hace que esta falla sea repetitiva. También se hacen estos análisis causa-raíz cuando detectan que la problemática está asociada a las personas, ¿eh? También se genera mucho este proceso de análisis causa-raíz cuando están involucradas personas, ¿no? Para buscar soluciones, ¿no?
Cuando desarrollamos un proceso de análisis causa-raíz, este proceso lo que busca entonces es encontrar la causa-raíz, pero sobre todo es encontrar las soluciones a este problema que está originando todos estos problemas. Ahí vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Entonces, estos métodos, esta metodología de análisis causa-raíz, cuenta y tiene herramientas y también técnicas. Hay tanto técnicas de análisis causa-raíz y herramientas causa-raíz, pero finalmente usted, ¿cómo lo va a ver en el día a día? Lo va a ver como un RCA, por sus palabras en inglés, o el ACR. Probablemente usted cuando entre en una empresa ya que esté consolidado el tema del mantenimiento, sobre todo el mantenimiento, usted quizás puede ser un operador de algún equipo, pero igual lo van a llamar a formar parte, o quizás va a entrar dentro de una investigación mediante el análisis causa-raíz y le van a pedir alguna información, de historia, de comportamiento del equipo, etc. Entonces, el RCA, o análisis causa-raíz. Esta asignatura de análisis de falla y error, tal como lo habíamos comentado la vez pasada, tiene una hora de práctica, una hora asociada a la práctica. Pero yo les dije que en 35 minutos, ya solamente al hacerle ingreso al aula, ya vamos a estar en 30 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Estas reuniones nos juntamos por 3 horas, y nos vamos juntando semana por medio, Igual terminamos haciendo más horas de las que corresponde, pero la idea es que también esto a usted le ayude a aprender. Aquí, muchachos, yo soy un convencido de que la asignatura está para que usted vaya aprendiendo, y ese aprendizaje se va dejando en evidencia, probablemente con una nota, pero no siempre la nota va a determinar de que usted aprendió, y por lo mismo, uno como profesor tiene que entregar todas las herramientas para que de diferentes formas yo le pueda sacar una nota a usted, una calificación. Poder evaluarlo de diferentes maneras, por ende, esta asignatura no solamente se enfoca en una evaluación directa en un certamen, es lógico. Esto va en una evaluación de tareas, de presentaciones, cómo defiende una idea, cómo defiende una temática, Yo por mientras, para ustedes, yo dejé el chat abierto para que ustedes pudiesen estar conversando por ahí para ponerse de acuerdo en cómo se van a formar los grupos, Este paralelo van a haber dos grupos, y el grupo A y el grupo B del paralelo, 301, Entonces, la idea es que de estos dos grupos, yo les voy a ir subiendo, por ejemplo, a este grupo un camión, y acá un cargador. Y vamos a asociar, entonces esta actividad práctica en donde usted se va a tener que hacer cargo del análisis causa-raíz de un camión y el otro grupo el análisis causa-raíz de un cargador. Cuando sean las presentaciones necesito que esté todo el curso, y si alguien no puede venir ahí necesito que me lo indique con anterioridad, porque por respeto a sus compañeros que van a gastar tiempo en desarrollar una presentación, un informe, y que después la quieren defender, lo invito para que todos estén ahí ese día. Y sé que van a tener varias presentaciones en la asignatura de trabajo de título, pero esta va a ser una más. La idea es que para prepararlos para este semestre, prepararlos para ese día del trabajo de título final que usted tiene que entregar.
y tiene que defender, obviamente. Por lo mismo yo asumo aquí tanto el informe como la presentación, asimilando lo que viene a final de año. O sea, disculpa, a final de semestre. Para nada, a final de año, no se extienda más. Entonces, vamos a dar inicio a esta presentación. Tal como les comenté, va a haber una presentación a cargo del profesor. Después el profesor va a decir, ya muchachos, díganme cómo están estipulados los grupos. Yo me voy a ir al aula, voy a separar y voy a dejarle a usted en la asignatura de análisis de falla y error asociado a un grupo, grupo A, grupo B, ¿no? Porque después yo les voy a subir material, ¿ya?, de un equipo, es decir, este material es para el grupo A, para que haga su informe, y este va a ser para el grupo B, para que haga su informe, ¿ok? Entonces, es bueno que si aquí ya tiene compañeros que han hecho trabajos grupales anteriormente, y se llevan bien, elíjanlo ustedes. A lo mejor hay alguien que me dice, profe, yo estoy con José y Mario, somos los dos nomás, y no llegamos de acuerdo con nadie más. Entonces, en ese momento, vamos a ver cómo están los grupos y decir, ya. Entonces, nadie se va con ustedes, o a ver quién va a estar acá, o Paulina de Nicole se va con el otro grupo, Philip se va acá, ¿no? Ahí, pero la idea es que usted ya me tenga el grupo armado antes, que usted haga esa selección, ¿no? Para que no sea al azar, que lo voy a terminar haciendo al azar, si es que ustedes no se organizan, ¿no? Hay como los grupos pueden ser de 4 o 5 estudiantes, ¿ya? Para que quedemos claros, ¿no? Entonces, grupos de 4 o 5 integrantes, ¿no? Aquí, ojo, se requiere que esté un buen grupo es 4, porque 5 no es malo, pero un grupo de 3 va a quedar muy desequilibrado, ¿ah? Porque es harto el análisis que uno tiene que hacer cuando desarrolla este ejercicio o estas tareas, porque es un tema de buscar todas las opciones, tanto aquí ustedes probablemente no son eléctricos, no son mecánicos, no son lubricadores, pero se van a tener que poner ese overall en esta asignatura, ¿no? Entender un poquito más allá de lo que pasa con el equipo, cómo se comporta el equipo mecánicamente, eléctricamente, ¿no? Y eso ponerlo a hacer una temática de buscar cómo pudo haber fallado un equipo, ¿no? O un componente de un equipo, ¿no? Entonces, las diferentes técnicas que tenemos asociado al análisis causa-raíz, no está como algo que se me ocurrió a mí, ¿ya? O algo que se le ocurrió a la industria, sino que está dentro también de unas diferentes normas, ¿ya? En este caso la norma 9001, ¿ya? Que usted lo va a escuchar mucho en su quehacer profesional, ¿ya? El que ha tenido la oportunidad quizás de estar en alguna empresa, ¿ya? Probablemente ha visto ahí un marquito, ¿ya? Con un sello, ¿ya? De Verón Verita, por ejemplo, que es una empresa que se dedica a la certificación de la norma ISO, entre otras, ¿ya? Y le sacan mucho, le hacen mucha publicidad las diferentes empresas cuando logran certificarse con la ISO 9001, que es una ISO de calidad, ¿verdad? Y ahí en uno de esos requisitos que indica la ISO, dice que se requiere el tratamiento adecuado de los problemas, ¿verdad? Nos conducirá a una mejora continua. Diferentes áreas de la empresa desarrollan estos procesos de análisis causa-raíz, estas metodologías de análisis causa-raíz, ¿ya? Ocurre un accidente, por ejemplo, y se hace un análisis causa-raíz. Ocurre un incidente y se hace un proceso de análisis causa-raíz. Hoy en día ocurre una falla, se hace un proceso de análisis causa-raíz, ¿ya? Pero hay que contemplar qué es la mejora continua, ¿ya? La mejora continua
es un conjunto de acciones que están dirigidas para obtener la mayor calidad, ¿no?, tanto del producto que la empresa está contemplada hacer, ¿no?, o puede ser una empresa que no haga un producto, por ejemplo, una empresa de asesoría, una empresa de servicios de mantenimiento, ¿no? Una empresa de servicios de mantenimiento no va a entregar un producto, ¿no?, va a entregar un servicio, ¿no? Entonces la mejora continua está con ese fin, de que ese servicio que va a entregar esta empresa, ¿ya?, sea de la mayor calidad posible, ¿ya?, sea de la mejor calidad posible para que, la empresa que presta ese servicio va a sentir la fidelización de su mandante, ¿ya?, porque en definitiva, si yo como mandante veo que mis equipos de compresores o de bombas centrífugas, que yo como mandante no me he hecho cargo de hacerle mantenimiento a ellos porque mi quehacer es más asociado a la producción de cátodo, a la explotación. Entonces, ¿qué me voy a meter en esos temas? Prefiero contratar una empresa, prefiero externalizar ese servicio y no internalizarlo, porque me he dado cuenta que internalizarlo me lleva muchos costos y en que prefiero generar a una empresa externa, y así yo también puedo poner en mi contrato, le puedo poner las cosas claras a esa empresa, y esa empresa se tiene que comprometer, o si no va a ir una multa, y por ende con esa multa yo puedo recuperar parte de lo que no pude producir gracias a que este equipo quedó detenido. Entonces, en los contratos se genera todo ese lineamiento para que la empresa mandante no pierda, ¿eh?, y que de alguna manera, si es que la empresa no me presta ese servicio que dijo que iba a ser un servicio de calidad, yo le paso una multa. Eso va a quedar en un contrato legalizado, etc. ¿Eh? Entonces, estas acciones tienen que ser escritas, tienen que estar escritas. No puede quedar, ¿ya?, solamente en la memoria de la gerencia, en la memoria del supervisor, en la memoria de los trabajadores, porque los trabajadores, los gerentes, los supervisores, los jefes, están en una empresa de pasada, ¿ya? El día de mañana no sabemos si van a seguir todos los trabajadores. La minería, sobre todo las empresas contratistas de la minería, tienen una altísima rotación, ¿ya?, una alta rotación. Por ejemplo, las grandes empresas contratistas tienen una rotación más o menos de 4,5 años, ¿ya? O sea, el personal que trabaja en esta empresa no duran tanto tiempo. A comparación, por ejemplo, de una empresa mandante, que son como 12 años en la rotación que tienen. Que alguien se vaya de una empresa mandante es muy difícil. Tiene que ser porque en otra empresa mandante le ofreció muy, muy, muchas, muchas, muchas lucas, ¿ya? Porque normalmente si yo llego a la empresa mandante, ya me quedo tranquilo, ¿ah?, y ya descanso porque ya encontré la tranquilidad, y si no, me mando a ninguna embarrada, soy responsable. Si cometo un error, lo indico de inmediato, ¿ah?, no me van a echar, ¿no? Puedo estar tranquilo en eso, ¿no? Muchas veces llegar ahí es lo complejo, obviamente, ¿ah? Pero una vez que estoy, tengo que mantenerme con mi labor profesional, que obviamente usted lo tiene más que claro, ¿no? Entonces, ¿qué propicia esta mejora continua? Esta mejora continua propicia eso, el desarrollar actividades, ¿no?, en todos sus escalones, ¿no?, desde la mantención, que la mantención se haga de calidad, que la operación sea de calidad, ¿no?, que el producto y toda su línea de proceso se vaya haciendo con calidad, que las empresas que yo voy a subcontratar, ¿no?, también tienen que asegurarme esa calidad. Entonces, una empresa que dice que se certificó en la ISO 9001, está indicando que contempla que hace un trabajo de calidad, y por lo mismo,
Cuando esta empresa mandante va a contratar a otra empresa para externalizar algún servicio o algún producto, porque claro, una empresa también puede externalizar un producto, ¿no? Yo soy una empresa metalmecánica y hago motores, ¿ya? Pero yo no hago empaquetadura. ¿Para qué voy a hacer empaquetadura? Tendría que tener otra línea. Prefiero comprar ese producto, pero ¿a quién se lo voy a comprar? Tengo que verificar una empresa que también me dé esa tranquilidad de que está certificado en calidad. Y por lo mismo, uno de mis requisitos que yo voy a poner ahí, que la empresa que voy a hacer este contrato va a estar certificada con la ISO 9001, ¿ya? Con el fin de que esté seguro de que esta empresa va a cumplir las normas mínimas de calidad. ¿Cuáles son los principios de la mejora continua? La proactividad, ¿ya? La proactividad está asociado en una filosofía que tiene que implementar la empresa dentro de su proceso, y esa filosofía, cuando hablamos de una filosofía, es implementar una cultura, ¿no? Y ese trabajo es muy complejo en muchas empresas, porque para implementar esa cultura significa que los trabajadores tienen que también absorber eso y decir, bueno, mi compromiso como trabajador de esta empresa, ¿no?, es que voy a desarrollar trabajo altamente de calidad, ¿no? Trabajos de calidad absolutamente, ¿no? No voy a poder pensar en que tengo que ir a hacer un trabajo y lo voy a dejar a media, que voy a hacer un trabajo y no, mañana me encargaré de hacer la mejora. No, es la responsabilidad del día de hoy, ¿no? Entonces, necesito empezar a generar esa cultura, y esa cultura la puedo ir generando, ¿no?, con ir empujando a mis trabajadores de ser proactivos. ¿Ah? Y por ejemplo, muchas empresas ponen en algunos espacios, en algunos diarios murales, o lo ponen en un buzón, ponen un formulario en donde yo como trabajador puedo tener una brillante idea y puedo decir, mira, si este equipo, ¿ah?, le incorporan X componente, el proceso va a ser más agilizado y con mejor calidad. O alguien puede decir, ¿sabes qué? Yo creo que aquí está a punto de que alguien se accidente y lo anote y lo entrega o lo pega en un diario mural que la empresa nos proporciona a los trabajadores. O alguien puede decir, ¿sabes qué? El producto que está llegando, me he dado cuenta que tiene mucha humedad y creo que hay que hacerle un proceso previo. Entonces va a haber un departamento que esté involucrado, va a ser un departamento de ingeniería, de investigación, de desarrollo dentro de la propia empresa, y que empieza a tomar esta idea, ¿ya? Y llama que la ideó, obviamente, porque la idea es que ese que la ideó vaya, obviamente, viéndose por sus pares como alguien que al generar esta idea, se le premió, quedó como un trabajador destacado, ¿ya? Ganó un bono, lo que fuese, como fuese la cultura de esta empresa, para motivar que los demás vayan copiando esa proactividad, ¿ya? Esa proactividad también está clara de que los trabajadores tienen que tener una ganancia cuando ellos generan algo que va a hacer que la empresa disminuya su accidente, aumente su productividad o su producción, etcétera, ¿no? Muchas empresas, puedo poner un ejemplo, ¿no?, desde la empresa, la British American Tobacco, que genera estos procesos, Codelco, ¿no? Es más, yo hace unos 8 años atrás, un alumno presentó su trabajo de título en un LHD, que hay una parte del LHD que se llama el hueso de perro, en donde es como el nexo que hace que el balde se pueda levantar, ¿ya? Este hueso de perro es empujado por un cilindro hidráulico y mueve este perfil Z que tiene ahí en las articulaciones el LHD, este cargador de bajo perfil. Y este muchacho me dice, profe, ¿sabe qué?
Yo hace rato con unos colegas estamos viendo diseñar un sistema de lubricación de otra forma a esta articulación, a este pasador, porque hoy en día se lubrica con una grasera, ¿sí? Se le inyecta grasa directamente en un punto que tiene ahí de alimentación y son como cinco bombeos que tenemos que hacerle cada 50 horas, si mal no recuerdo. En aquellos años. Entonces, él diseñó eso y lo presentó como trabajo y título, pero también lo presentó en su empresa y la empresa se puso en contacto con Sandvik, que eran los dueños de este equipo, y generaron esa propuesta y ahora para ese modelo la lubricación sí, es automática y viene desde el interior hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, porque cuando se generaba con esta grasera se le incorporaba, hiciese o no, alguna partícula de polvo que al tener sílice es muy duro y generaba el desgaste prematuro ya de estos articulaciones que son pasadores, ¿ya? Y la empresa lo premió, me recuerdo, le voy a preguntar porque en unas 3 semanas más me va a venir a presentar, ahí voy a tratar de invitarlo, va a venir a presentar en una charla que tengo a los alumnos de ingeniería que hago una asignatura que se llama mantenimiento de equipos mineros, ¿sí? Él viene a hacer una presentación de la mantención de equipos subterráneos, ¿sí? Y le voy a preguntar sobre ese proyecto porque me recuerdo que finalmente Codelco lo premió con que lo ascendió en uno de los cargos y además se ganó un viaje con la familia, ya ni me acuerdo dónde fue, pero creo que fue a México, ¿eh? Eso fue hace como 8 años atrás. Y desde ahí que he tenido comunicación con él, siempre me manda fotografía de alguna falla que tiene de los equipos y yo voy a realimentando mis clases, ¿eh? Con esas fotitos que me envía, ¿eh? ¿Qué más hay que tener? ¿Cuáles son los otros principios? Ya cubrimos el de proactividad, la priorización. La priorización es sumamente importante en los principios de mejora continua y lo vamos a ver en una 2 o 3 sesiones más de la parte práctica, que existen diferentes herramientas para priorizar, porque dentro de mi empresa van a encontrarse con una serie de problemas, ¿sí? Y no todos tienen el mismo nivel de criticidad, ¿sí? Yo para eso puedo generar un diagrama que se llama diagrama Jackknife, ¿sí? O dispersión logarítmica. También puedo hacer un diagrama Pareto, ¿sí? Con la finalidad de decir, a ver, ¿cuáles son los equipos que más fallas repetitivas tienen? ¿Cuáles son los que más fallan? Entonces me voy a preocupar de eso. Pero también me puedo preocupar de los que más fallan y también de los que más tiempo se demoran en ser reparados. Y por lo mismo voy generando una priorización de los malos actores. ¿Cuáles son mis malos actores? ¿Ya? Tengo que saber cuáles son mis malos actores dentro de un proceso, de una producción, o principalmente yo ya tengo un equipo que soy el encargado de hacerle el mantenimiento y la operación de este equipo, ¿ya? Obviamente no solo somos un grupo, y este equipo tiene muchos componentes. ¿Cuáles de estos componentes requiere priorización de mis actividades? Entonces también me empuja la mejora continua a que ya que tenemos tantos problemas, pero elijamos uno que al preocuparnos de ese, el impacto va a ser mayor. Porque recuerden que una empresa siempre le va a decir que esto no existe, es escaso, ¿no? El dinero para que usted pueda implementar propuestas de mejora, siempre va a ser escaso. El presupuesto que va a tener siempre va a estar muy acotado. Y además uno tiene que hacer un cálculo muy, muy bueno del presupuesto que voy a pedir al próximo año, porque no puedo quedar ni pasado, ni me puede faltar. Ni uno ni el otro es bueno, porque si pido un presupuesto y llego a octubre y ya no me queda dinero. Olvide lo que es, si pide dinero para noviembre, diciembre, se le va a pasar al tiro.
le va a pasar, pero va a tener que hacer una serie de explicaciones, justificaciones, y probablemente van a pasar 3 semanas, 4 semanas, ya vamos a estar a diciembre, y ahí recién va a recibir un delta más, ¿no? Entonces, los presupuestos que se tienen que hacer por diferentes áreas tienen que ser muy, muy específicos, ¿no? Y tampoco puedo quedar muy pasado, porque si quedo muy pasado, por ejemplo, quedé pasado en 5 millones más, pero fue porque no gasté algo, porque el próximo año, pues, téngalo por seguro que va a tener un castigo de lo que usted va a solicitar. Sí, ya, pero el año pasado usted también, pues, solicitó 50 millones, pero gastó 40 y ahora usted me está pidiendo 55, pero ya que no gasta todo, tiene este castigo de 10 millones menos. El presupuesto siempre queda bastante acotado, sobre todo para los administradores de contratos, etc. Pero en definitiva, tener alguna técnica para poder priorizar, ¿no? Vamos a ver más adelante el día de hoy que nosotros podríamos generar, ¿no?, una especie como de cuadrantes en donde puedo poner lo importante y lo urgente, ¿no? Y cada uno de esos cuadrantes me da a mí la priorización de mis tareas, ¿no? En el día a día usted va a tener muchas tareas, ¿no?, en su quehacer, pero no todas son importantes y algunas son urgentes. O todas son urgentes y todas son importantes, pero hay que saber ser sincero con cómo voy a poder determinar cuál es cuál, ¿no?, y dejarlo en este cuadradito. El tema del objetivo, ¿no? El objetivo también tiene que ser claro, no los objetivos que te traza tu jefe de carrera que habla del objetivo de un trabajo de título, que no, aquí más que nada son objetivos indiferentes, si los redacto bien, o no, que tienen que ser objetivos que sean medibles, ¿no? Eso es importante, y que no vaya a ser que sean muy, muy altos. Yo puedo decir que, no sé, pues tengo la disponibilidad el símbolo de la disponibilidad va a ser esa, ¿no? La disponibilidad de un equipo, por ejemplo, ¿no? La disponibilidad de un equipo el año 2020, ¿no? La disponibilidad de un equipo X fue de un 75%, ¿no? ¿Qué significa eso, muchachos? Que la disponibilidad de un equipo sea 75%, por ejemplo, si mi empresa trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿ya? Que me digan que tiene un 75%, ¿ya?, de disponibilidad, significa más o menos 90 días. O específicamente significan 3 meses que su equipo estuvo detenido. Pero como profesimos, sí, imagínense, si son 12 meses, un año, ¿ya?, el 25% de 12 son 3, ¿ya? O sea, el equipo que usted tiene, ¿ya?, para producir, usted lo tuvo 3 meses detenido. Eso significa un 75%. ¿Ah? Por ejemplo, las grandes empresas mandantes de la minería, cuando firman contratos con empresas que le van a prestar servicio de movimiento de tierra y mantenimiento, ya sea Caterpillar, Komatsu, Liebherr, las diferentes empresas que hay en el mercado, ellos firman un contrato MAR y más o menos por contrato le piden una disponibilidad de entre el 88 y el 90%. ¿Ah? Y hay que buscar, y hay que buscar, ¿ah? Hay que buscar un tema asociado a llegar a ese 75, tomarlo y subirlo. Y eso va a ser un tema de mejora continua. Yo tengo muchas acciones que hacer para lograr que ese 75% ya este año 2021 lo transforme en un 80% o un 85%.
profe, pero ¿por qué no le pone al tiro un 99%? ¿Por qué? Porque te podría afectar, porque yo puedo tener objetivos claros, los objetivos claros tienen que estar también, tienen que tratar de poder cumplirse, porque si no los cumplo, me va a jugar en contra y voy a tener a mis trabajadores ya desmotivados porque te van a decir, oye, no llegamos a cumplir la meta que no habíamos trazado, no logramos los objetivos que no habíamos trazado, ¿ya? Fue imposible cumplirlo porque, mira, el 90% que se dio, eso significa, muchachos, que el equipo no va a tener prácticamente ni una falla, a ver, 365, ¿no? O sea, serían 4 días, por lo menos, que el equipo está detenido por falla. 4 días, o sea, de 90 días que habíamos tenido el 2020, pasar a 4 días el 2021, es ilógico. O sea, ponerse eso es dispararse en los pies. Entonces, uno tiene que ir avanzando, ¿no?, paulatinamente. Por ejemplo, un 88%, ¿no?, para el 2021, para el 2000. 22 puede ser un 92%, al otro un 93%, porque cada vez que yo me tenga que acercar más al 100, más difícil va a ser. O sea, si quiero pasar del 50 al 60 en acción, en tareas que tengo que hacer, no va a ser lo mismo pasar del 90 al 100, ¿eh? Del 50 al 60 va a ser como pasar del 90 al 91, ¿eh? Como dicen los grados de los sismos, ¿no? No es lo mismo un sismo cuando hago la referencia a un grado 4 a 5 que de 7 a 8. La energía, ¿no?, se calcula exponencialmente. Aquí el esfuerzo para llegar a lograr eso también es mucho mayor. Es mucho mayor porque tengo que después ir buscando. Al principio, cuando yo hago este barrido de problemas que tiene mi empresa, vamos a encontrar mucho. Y por lo mismo van a haber algunos que van a ser fáciles y ahí voy a priorizar. Voy a darle prioridad a los que son fáciles para solucionar, ¿ya?, y que no me lleven tanto costo. Y ahí está la priorización. Listo, con eso llegué hasta el 88%. Pero ahora que quiero pasar al 92%, bueno, me va a costar un poquito más porque voy a requerir más esfuerzo, más diagnóstico, ¿ya? Entonces, los objetivos tienen que ser alcanzables, ¿ya? Porque si no son alcanzables, mi gente, los trabajadores van a decir, me siento desmotivado, me siento engañado porque me hicieron trabajar para llegar a un 99% y nunca me dijeron que iba a ser imposible y después te va a jugar en contra, ¿ya? Y eso, muchas empresas cometen ese error de darse objetivos inalcanzables, ¿ya? Y por último, la mejora continua va a estar a cargo de mejorar la gestión operativa, gestión de mantenimiento, la gestión que sea. Yo necesito saber cómo estoy el día de hoy. Es lo que normalmente su profesor, Luis Gutiérrez, cuando esté en la asignatura de trabajo título, te va a decir, ya, hábleme de la problemática. No, la problemática es que hay mucho accidente en la empresa. Ya hay mucho, es uno, es dos, es 10.000, es 2 millones. ¿Qué son muchos? Yo no entiendo lo que es mucho, te va a decir. Lo va a decir con otras palabras y otro tono, pero tú vas a entender y te vas a acordar de mí que te había advertido de que para poder gestionar, yo tengo que sí o sí, ¿ya?, tener indicadores. Sin ningún indicador, yo mejor digo, no puedo hacer gestión. Y todavía no me pongo a gestionar nada. O sea, la gestión viene de la mano con un indicador. ¿Cuál indicador? Eso véalo usted, analízalo usted, cuál tiene mejor impacto para su gestión, ¿no? Si yo estoy a cargo de la gestión de mantenimiento, bueno, uno de mis indicadores que son sí o sí que los debo tener es la disponibilidad. Pero esa disponibilidad no la puedo sacar porque digo, ya voy a medir la disponibilidad. No, tengo que empezar a generar una ficha. Tengo que empezar a capacitar a mis trabajadores para que sepan llenar esa ficha. Tengo que decirles cómo se llena. Una vez que la llene, si la hago a punta de lapicito y cuaderno, probablemente voy a tenerla, pero voy a estar desactualizado siempre. Siempre voy a estar atrasado en eso, ¿ya? Por ende, ahí hay que analizar si vale la pena llevar todos esos datos, ¿ya?, a un Excel,
que tampoco es la mejor opción, porque un Excel es una plantilla de cálculo nomás, no es una herramienta, no es una herramienta para generar planes de mantenimiento, para llevar a cabo la administración del mantenimiento o para llevar un control de los indicadores de mantenimiento, ¿ya? O indicadores de producción. Para eso tendríamos que comprar un software, ¿ya? Llámese, allí en el mercado hay muchos software, por ejemplo, está el SAP, ¿ya? Que este SAP es muy potente porque no solamente se encarga de del área de producción, sino que de producción, de mantenimiento, de finanzas, de recursos humanos, ¿ya? Es demasiado global, muy poderoso, pero también muy costoso, ¿ya? Está el Máximo, que está al mismo estilo, el IPSE, y nosotros acá en el departamento de mecánica, nosotros manejamos el Fractal, ¿ya? Y eso lo utilizamos con nuestros alumnos de mantenimiento, de la ingeniería, pero también a usted yo le hago una actividad en uno de estos trabajos que vamos a estar desarrollando este semestre. Uno de los trabajos va a estar asociado al Fractal para que conozcan a qué hago referencia cuando hablo de un software de administración y gestión de mantenimiento, ¿ya? Para que no quede todo esto en que, ah, sí, el profe dijo que tenía un software, pero no, que lo vea, que lo conozca. ¿Ah? Y si lo puedo utilizar, por ejemplo, alguien me dice, profe, ¿sabe qué? Yo en mi trabajo de título estoy pensando en generar una actividad de mejora a los procesos de mantenimiento de un equipo que me conseguí con mi papá, con mi mamá, con mi tía, con mi tío, con mi hermano, con un amigo, con un conocido, pero no sé cómo desarrollarlo, ¿en qué? ¿En Excel? No, ahí podríamos llevarlo a cabo en un Fractal, ¿ah? Este software de administración y gestión de mantenimiento. ¿Por qué? Porque así yo puedo cumplir estos principios de la mejora continua, que es ser proactivo, ¿no? Que es tener claro el objetivo, que es medir. Si yo no mido, no sé si lo estoy mejorando o no. Si, por ejemplo, yo contrato a don Mario Parra y le digo, ya don Mario, el compromiso es que este año 2021 usted me lleve esta área de producción, ¿ya? Y me la mejore. Ya, toma ahí, da su sueldo. Entonces, a lo mejor don Mario en un año me pinta todas las máquinas, ¿ya? Me las deja todas bonitas, ¿ya? Pero voy a ir para allá y voy a ver, oh, que ha hecho harta pega el Mario. Mira, lo está dejando las máquinas súper bonitas, súper pintadas. Se ve que los viejos ahora andan con uniforme. Ya, pero veamos algo que me sirva para poder decir que don Mario hizo una pega buena. Por ejemplo, me voy a decir, mire, don Carlos, aquí estaban los accidentes del año 2020, que fueron 6. Este año lo bajamos gracias a esto, a esto, a esto, y hasta el momento llevamos 0, ¿ya? La producción, ¿ya? Que eran 500 unidades por mes, ¿ya? La subimos a 560 unidades por mes. La disponibilidad de los equipos que usted me entregó cuando me contrató estaban en un 70%, ahora están en un 82%. Eso, con eso yo puedo decir que puedo evaluar, ¿ya? Yo con eso puedo decir que sí, mejoró, ¿ya? Que sí, implementamos mejora continua y lo pudimos entender de que se podía mejorar y la forma que se mejoró y a cómo llegamos a esa mejora, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos priorizar? Vamos a encontrar en las próximas sesiones otras técnicas para priorizar, pero nos vamos a enfocar en una que es más sencilla y es más grata inicialmente, ¿no? Es desarrollar este cuadrito que esto usted lo puede hacer para su vida, ¿no? Probablemente alguien lo ha visto esto, ¿no? En donde en el eje X pone el tema de la importancia, en el eje Y la urgencia, ¿eh? Y vamos a ver que vamos a tener algunas tareas, ¿eh? Que van a ser urgentes e importantes, otras que van a ser urgentes pero no importantes, otras que no van a ser ni importantes ni urgentes, y otras que van a ser importantes y no urgentes, ¿eh?
Deme 2 segundos que alguien quiere ingresar y como estoy con el lápiz, no, ahora sí. Ahora vuelvo para el lápiz. Entonces, eso buscamos. ¿Qué hacer en cada una de estas? ¿Cómo lograr poder saber a qué le vamos a dar priorizaciones y cuál es ir viendo qué hacer con las demás? Porque cualquiera que le pregunto, yo creo que me va a decir de inmediato, no, profe, obvio, urgente e importante, ¿ya? Que está clarísimo, ¿no? Entonces, pero ojo, tan claro que tiene que estar que nosotros no deberíamos permitir, ¿ya?, llegar acá, ¿ya? Nuestras tareas nunca debieron haber llegado a este nivel, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando llegan a este nivel, ¿no?, tenemos que ir a apagar incendio, como se dice de forma coloquial en la empresa. Estas actividades finalmente era apagar incendio. Probablemente no las vamos ni a poder planificar, ¿no? No vamos a poder generar esto que les decía yo delante, el análisis causa-raíz, porque estamos tan atochados de tarea urgente e importante que no nos va a dar tiempo para nada. O sea, por más que usted me diga, profe, aquí, de esta nomás me voy a preocupar. No, de esta se tiene que preocupar porque no nos queda otra, pero nunca debimos haber llegado a esta. O sea, el primer cuadrante, terrible, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá? Evitar que las tareas entren en este cuadrante mediante una adecuada planificación. Si tiene una tarea aquí, es que usted no supo planificar, ¿no? Usted no supo programar su qué hacer, ¿ya? Estas actividades deben ser priorizadas, ¿ya? Y eso es lo que hacen muchas empresas, y estas empresas se le llaman que solamente se dedican a estar apagando incendios, y ahí es donde la gente de mantenimiento finalmente termina siendo como mal mirado. ¿Por qué? Porque no son capaces de mantener los equipos en buen estado, pero ¿cómo va a tener los equipos en buen estado si nunca se la pasaron? Nunca le pasaron los equipos para hacer un mantenimiento preventivo, por ejemplo, y solamente se dedicaron a producir, a producir, a producir, ¿eh?, sin detener el equipo para hacerle un mínimo, por último, un mínimo cambio de aceite, un cambio de filtro, ¿eh? Y eso normalmente, muchachos, pasa en la minería, sobre todo, obviamente en estos tiempos de pandemia pasó, ¿eh?, por temas de personal que decidieron sacar a mucho personal que estaba en el cerro, ¿ya?, y darle prioridad a la operación más que al mantenimiento. Quedaron con poco recurso en área de mantenimiento, de recurso personal. Pero también pasa mucho cuando tenemos estas alzas del precio del cobre, ¿ya?, porque la empresa dice, ya, no importa si esta máquina se revienta y hay que comprar otra. Es más, llámate y pídete otra al tiro, porque a esta le vamos a dar duro, ¿ya?, para procesar, procesar, procesar y sacar, porque hay que aprovechar de vender ahora que el precio del cobre está alto. Entonces, demos nomás, y sé, y ellos tienen la evaluación económica clarita, saben que es tan alto el precio del cobre que comprarse otro equipo va a dar lo mismo. Y es así, porque algo hay que tener claro, la meta de esa empresa es mayor utilidad. Y si me detengo el proceso para hacer mantenimiento preventivo, bueno, voy a estar dando respuesta y voy a estar ahorrando, porque le voy a dar una vida útil más larga a mis equipos, ¿ya? Pero tengo que detener el proceso. Y como el precio del cobre es tan alto, no, démosle nomás. Y cuando estemos en 3,5 a 3, ahí detengamos y veamos los equipos podemos mantener. Pero por mientras, si está sobre 4, siga nomás. Hay que hacerle un cambio, ¿no? Siga nomás, el cambio será cuando lo demos de baja, ¿no? Cuando lo den de baja, lo dejan normalmente en algún sitio ahí X y queda como el típico dicho a deshuesarlo. Entonces, cuando otro equipo requiera un componente de eso, ya vamos a deshuesar el pobre equipito que quedó allá. Como dice el dicho, ir a desvestir un santo para vestir a otro, ¿no? Y son tareas que se hacen, muchachos, es lógico. Otro cuadrante que tenemos que estar ahí es el cuadrante de las tareas urgentes. Ya esta palabra urgente es malo, ¿no? Ya las que pasan para acá ya
es malo, no deberíamos estar aquí, es raro llegar a este nivel, no deberíamos llegar porque lo urgente no debería existir en una empresa, pero una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo, llevarlo a cabo, porque es complejo, no siempre tengo todo el personal, no siempre tengo todos los recursos, entonces ahí se van generando otras cosas que no siempre están de nuestra mano, o sea, no tengo opción más que la que me está dando la empresa y tengo que trabajar con lo que me está dando. ¿Ya? Urgentes no son importantes. Ojo, lo urgente no son importantes. Así que no merece la pena dedicar tiempo a ello y por lo mismo hay que deshacerse rápidamente de esto. Que tengo tareas urgentes, pero que no son importantes, démosle un poco tiempo, pero desarrollémoslas. Desarrollémoslas porque muchas veces estas tareas que no son importantes, empiezan a irse hacia acá, empiezan a tomar importancia, A lo mejor puede ser una pequeña falla en un equipo, que es una falla, por ejemplo, una vibración, una pequeña vibración, Es una tarea urgente que hay que dedicarle tiempo, porque hay que arreglar esa vibración, el equipo no puede estar con esa vibración, pero no es tan importante porque el equipo todavía sigue funcionando al mismo rendimiento con que lo compramos. No se ha visto afectado el rendimiento, pero poco a poco el rendimiento empieza a bajar. Y eso significa que poco a poco esto empieza a moverse hacia el lado derecho y además empieza a crecer. ¿Por qué? Porque te está involucrando detenciones, te está involucrando un desmedro en el rendimiento del equipo, ¿ya? Por lo mismo, cuando llegamos acá, generemos, por ejemplo, hay que tener claro que en la empresa muchas veces hay HP, que son horas personas, HP. Ya no se trabaja en la industria, sobre todo en la industria minera, como HH. Normalmente siempre se hablaba de HH, que eran horas hombre. Hoy en día usted va a ver todo lo. Vaya al Cernia Geomin, vea la. No sé, pues desde la accidentabilidad de los años anteriores hasta estos años, ya todo lo cambiaron de HH a HP, horas personas. Entonces, aquí hay que dedicarle HP, pero dedíquela a esas horas que muchas veces los trabajadores están esperando que haya una falla, están esperando que llegue un equipo a reparaciones y por mientras están jugando cartas, están compartiendo. Seamos un poquito más eficientes en eso, y seamos más ordenados para que esa gente que está ahí disponible para trabajar esté trabajando. Y eso va a depender mucho de la actividad del supervisor, de la jefatura, Espero que usted sea en un corto plazo, pase de ser un trabajador a generar un proceso de crecimiento al interior de su planta y sea un trabajador que ya haya crecido en esta carrera y sea un jefe, un supervisor, pero que vaya a mejorar. No es, ojo que no estoy diciendo que sea un negrero, sino que tiene que optimizar el recurso, tiene que optimizar el recurso y en vez de que tenga ahí gente que no está haciendo nada, pueden estar haciendo trabajo, y eso es lo bueno de un software de administración de mantenimiento o de administración de la producción. Te va a decir ahí, ojo, tienes todas estas tareas atrasadas, lo que se llama los backlog, tienes backlog atrasado y no están órdenes de trabajo que no se han cumplido hace más de una semana. Pero si no tengo un software y digo, no voy a trabajar con el puro Excel, el Excel no me va a decir eso, ¿ya? El Excel no difícilmente me va a dar aviso, oye, tengo esta tarea, no. El software está asociado para eso, está creado para eso, ¿no? Así que ahí uno puede llevar esa gente que no está en este momento haciendo nada, ¿no? Llevarles a hacer esas pegas que, como les dije, son pegas que muchas veces a lo mejor tiene que ir a limpiar,
Tiene que ir a sacar un filtro, ir a lavarlo y ponerlo y listo. Y cumplió gran parte de esta pequeña tarea que era una tarea urgente, pero no importante. Pero no esperemos que se transforme en una tarea importante, ¿no? Por eso es la priorización. Por eso tengo que ver cuáles son esas tareas, y tareas que no me van a llevar mucho gasto económico, pero las puedo reparar de esta forma, así muy rápida, ¿no? La puedo reparar de forma muy rápida. Esperé que entre otro compañero. ¿No? La puedo reparar de forma muy rápida y de calidad, obviamente. No, no estoy indicando que reparar algo o solucionar un tema de forma rápida significa que lo vamos a hacer de mala calidad, ¿no? Estoy diciendo que, entre otras tareas que son más urgentes y más importantes, que me lleva más tiempo porque ya quedó la grande, ¿no? Puedo estar pensando en que esas tareas las tengo que desarrollar de calidad y de forma rápida para que no se transformen en esto otro, en este primer cuadrante. Ahí está. Debía haber mostrado este primero, pero ya fue. ¿Cuáles son las tareas no importantes y no urgentes? Estas tareas generarán tiempos muertos. Hay que tener cuidado con ellas. Suelen ser entretenidas y por lo mismo tendremos a perder tiempo en ellas. Estas deben olvidarse, ¿no? Muchas tareas que no son importantes, que no son urgentes, ¿no? Nosotros, de forma muchas veces como para cumplir algo, para que se nos vea que estamos trabajando, le damos tiempo a eso, ¿no? Le damos tiempo a tareas que no son importantes, no son urgentes, y que esas deberíamos decir, oye, está, saquémosla de la lista. O sea, usted va a tener una lista enorme de tareas, y muchas de esas, oye, pero esta, ¿por qué la dejan acá si esta no es de nuestra, ni de nuestra área? ¿Ah? Pero no, es que jefe, queríamos ponerla porque igual es entretenido estar haciendo ese. No, 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 esto se va de acá porque esto no pertenece a nuestra área de mantenimiento, esto no pertenece a nuestra área de operación. Usted tómela y entréguesela a quien deba hacerse cargo de ella. Aquí, ojo, no estoy diciendo, olvídate de esto y era algo, no sé, pues, era súper importante para producción, pero yo soy mantenimiento. O al revés, esto es súper importante para mantenimiento, pero yo soy producción. Yo tomo esa actividad y a mi área no le corresponde, así que tome, esta se la tiene que llevar a priorizar. Que haga la priorización el área de mantenimiento, porque de operaciones no es. Insisto, eso se tiene que sacar de tu priorización, pero no significa que esa tarea tampoco no sea importante, debe ser importante, pero para otra área. Y ahí usted vea para quién es. La organización completa no puede no puede dejar afuera esa actividad. Por ejemplo, la actividad de pintado, cuando yo le dije a don Mario que lo íbamos a contratar y nos pintó todo, esa es una tarea no urgente, ¿ya? Y no importante, ¿ya? Quizá la tomo y se la voy a dejar a recursos humanos y le voy a decir, mira, esta tarea de pintado no es urgente, no es importante, entonces cuando lleguen los alumnos en práctica, saca esa orden y manda a los chiquillos que están llegando a pintar, porque no es ni importante ni urgente, pero igual hay que pintar estas máquinas, pero cuando llegue ese personal. No voy a sacar mi personal que tengo para otras actividades que son urgentes o que son importantes, ¿no? Para estar haciendo un pintado de las máquinas, ¿no? Van a verse bonitas y todo y vamos a tener un fin último que es la implementación de las 5S, pero dejemos a quien corresponda, no a mis viejos. Y por último, ¿no? Por último, creo que voy a hacer un orden aquí que aparezca esta primero y de ahí vamos a ir creciendo, ¿ya? Por último, las tareas importantes, pero que no son urgentes. Y estas también, como las de acá, tenemos que tener mucha atención, porque no se nos puede convertir, ¿ya?, en algo urgente. Por ende, tengo que atacarlas antes de que se transformen en algo urgente. Tengo que planificarla y programarla antes de que se transforme al cuadrante 1. Que esté en el cuadrante 4 está muy bien,
porque yo ahí las voy a atacar y ahí les voy a dar respuesta y ahí voy a generar la solución. Entonces, estas actividades que debemos trabajar y planificar son las tareas que decimos que deben realizarse debido que nos aportan beneficio. Porque como son importantes, obviamente nos van a aportar beneficio. ¿Como cuáles, profesor? Una tarea importante, por ejemplo, es la lubricación, ¿ya? Si yo lubrico mi equipo, voy a hacer que mi equipo no pierda energía gracias al roce, porque cuando yo tengo un equipo que está trabajando, un equipo mecánico que esté trabajando y se genera roce, toda la energía que yo estoy generando en el motor de combustión, mucha de esa energía, o en el motor eléctrico, mucha de esa energía se me va en roce, en fricción, que provocan calor y el calor se disipa, ¿ya? Pero esa disipación de calor, yo, significa que usted está perdiendo, ¿ya? Está perdiendo energía. Dame 2 segundos que está a punto de quedar sin batería. Esta era una tarea importante haber enchufado esto. Y ahora se transforma en una tarea urgente. Ahí sí que sí, ¿no? Delante dije, tengo que enchufar el computador porque lo había llevado a otro lado. Y quedó, y quedó, y quedó ahí, ¿ah? Y se transformó en una tarea urgente. Era importante, pero hace una hora atrás no era urgente, ahora se transformó en algo urgente. Menos mal que tenía el cargador por ahí, porque si no, hubiese sido un incendio, ¿ah? Se me apaga el PC, tengo que reiniciar la reunión, o sea, tengo que prender el PC, tengo que reiniciar la reunión, ¿no? Entonces, eso pasa con las tareas que son no urgentes, pero son importantes, ¿eh? Normalmente las personas, los grupos de trabajo, saben de esa importancia, lo tienen claro esa importancia, pero la dejan. ¿Por qué? Porque no planifican, porque no la programan, y se sabe que estas tareas sí aportan beneficio, ¿eh? Como les digo, la lubricación, ¿eh? Debido a la no urgencia, hay empresas que no las realizan hasta que sea urgente. Pero después tienen puras tareas urgentes. Y cuando tengo muchas tareas urgentes, una de ellas, que no se logre hacer, significa una falla. Y esa falla involucra la detención de mi equipo. Esa detención de mi equipo significa muchas veces la detención de mi proceso productivo. La detención de mi proceso productivo significa que voy a estar un par de horas o un par de días mi proceso detenido, y eso significa para la empresa pérdida económica. Entonces aquí tenemos que priorizar esas cosas. Imagínense que en un camión de alto tonelaje, 30 minutos de detención, más o menos corresponde una pérdida de 3 millones de pesos. Que más o menos es lo que corresponde una vuelta de ir a la pala, de volverse al chancador, ¿eh? Esa vuelta, ¿eh? Más o menos de 30 minutos, y lo que lleva esas 300 toneladas aproximadamente que lleva arriba, ¿eh? Eso corresponde a una pérdida de 3 millones de pesos. Eso visto por un cálculo asociado en una faena chilena, ¿eh? de la cuarta región, ¿no? Eso representa, imagínense, media hora, no es ni una hora, ¿eh? Entonces, si yo llego que ese día tengo muchos incendios, yo voy a tener que decir, ya, ¿cuál le doy prioridad? Ya, este es más urgente porque me va a detener todo el proceso, ya, pero este también, ya vamos los dos, y esto no, eso que se esperen nomás, y esto se vuelve, y la empresa vuelve a tener pérdida económica por ese tema, ¿eh? Debido a lo que nos indicó la vicerrectoría, vamos a tomar un descanso de unos
7 minutos. ¿Ya? Vamos a tomar 7 minutos de descanso, ¿ya? Para que se vaya a hacer un café. ¿Ya? He reanudado la grabación. Entonces, para poder hacer un buen uso de nuestro recurso económico que vamos a tener en la empresa, ya que va a ser escaso, entonces a ese recurso le tengo que dar un buen uso. Tengo que determinar muy bien cuál es la problemática que me aqueja, ¿ya? Porque así le voy a poder mostrar y demostrar a mi jefatura que lo que le planteé como problemática y lo que resolví con X metodología, ¿ya?, de solución, llegue a buen puerto, ¿ya? Entonces, muchas veces nos perdemos en qué es la problemática, ¿ya? Y ojo, la problemática puede ser una mezcla de diferentes tipos, ¿ya?, que pudiendo ser una problemática técnica, puede que su mayor característica propia de esa problemática, que para nosotros es una problemática técnica, conlleve más que nada una problemática conductual de los trabajadores, ¿ya? Por ejemplo, profe, hay un problema que se me repite constantemente en mi equipo, que se fractura constantemente cierto eje o cierto pasador. Entonces nosotros empezamos a buscar este problema técnico, proponiendo mejoras de rediseño, y a lo mejor dejamos de lado que la conducta de los trabajadores asociado a obtener el bono por producción al final de mes, ¿ya?, hace que sobrecarguen los equipos, ¿ya? Y al sobrecargar el equipo, obviamente que vamos a incurrir en un problema que va a hacer que los componentes se fracturen porque nunca estuvo diseñado para eso, ¿no? Es como la lógica de que cuando uno compra una herramienta y por dar un origen, una herramienta china, ¿no?, nosotros decimos inmediatamente que es una herramienta mala porque no se fracturó, ¿no?, a los 3 días de uso. Pero quizás nosotros utilizamos no la herramienta adecuada. Estamos usando una herramienta que nunca fue diseñada para soportar ese esfuerzo de corte. Obviamente que cuando compro una herramienta quizás de origen alemán, no voy a tener ese problema porque ahí los alemanes le dan un factor de seguridad más alto, logrando que ese sobreesfuerzo no se vea reflejado en algún impacto, en una fractura en su herramienta, ¿no? Pero es porque compramos esa herramienta y los alemanes pensaron en eso, pero esta empresa china te está vendiendo un producto para lo que tú quieres usar. Y no es culpa de ello que tú quieras sobrecargar ese producto, ese equipo, ¿no? Entonces, hay muchas veces es lo que nosotros tenemos que desarrollar como problema. Entonces, un problema es un hecho, situación o cuestión que precisa de una solución. Importante que ese problema esté avalado por un dato cuantitativo. Y muchas veces las problemáticas que ustedes desarrollan hasta en su trabajo de título deja ese tema de lado. No, el problema es que en la empresa ocurren accidentes y yo con mi idea ya no van a ocurrir más accidentes. Y ahí quedamos como, ya está bien tu problemática, pero ¿y qué es que ocurran accidentes? Lo que le comentaba delante, dos, no, mi equipo falla y mi plan de mantenimiento va a estar asociado a que el equipo no falle más. Bueno, tengo que decir, el equipo tiene una tasa de falla de 5 fallas anuales, mi equipo tiene una disponibilidad
anual del 90%, del 70%. Mi tasa de accidente es tanto. Siempre tengo que dar un dato cuantitativo, o entre paréntesis, un dato duro. Ese dato duro me va a permitir a mí entonces poder ver si la finalidad de mi trabajo, y cuando finalicé el trabajo, llegué a dar una respuesta a esta problemática. ¿Encontré una solución? Sí, porque usted se había comprometido en bajar esa tasa de falla, y ahora con su plan de mantenimiento nos asegura de que sí va a disminuir esa tasa de falla, porque se dio cuenta de la causa origen de dos problemas, de dos fallas. Entonces, la problemática o el problema es un conflicto que se presenta como inconveniente para alcanzar objetivos o la estabilidad de distintos ámbitos. ¿Cuál es el objetivo del área de producción, por ejemplo? El objetivo del área de producción es obtener 500 productos semanales o 500 toneladas mensuales. ¿De qué? Ahí usted va a ir dependiendo de cada empresa. Ese, sin lugar a duda, es mi objetivo. Y ahí usted lo puede declarar como problemática. El objetivo de la empresa es una tasa de 20 unidades diarias, ¿ya? Lo que desde el 2018 no se haya cumplido, teniendo las siguientes producciones en el último año. Listo, ahí ya queda clarísimo su problemática. Por ende, sabemos a lo que usted quiere enfrentar. Entonces, de ahí vienen los tipos de problemas, como le comentaba. Va a tener problemas asociados a las partes técnicas. Puede ser también problemática 100% enfocado en la parte conductual de los trabajadores, ¿ya? La conducta propia del trabajador hace que se accidenten, ¿ya? También podemos ver un tema de actitud frente al trabajo, ¿ya? El tema de una actitud proactiva, o lo contrario, que no son proactivos, una actitud de responsabilidad. Nos damos cuenta que la empresa no ha llegado a obtener los indicadores porque la actitud de los trabajadores estar llegando todos los días 5 minutos atrasados de recursos, ¿ya? Tengo poco recursos asociados a mi presupuesto para poder reparar, o me dieron tan poco recurso, tengo tan poco recurso que tengo que comprar materia prima de mala calidad, lo que repercute finalmente en el quehacer del desarrollo de mi quehacer, ¿ya? También puede haber una mezcla, una híbrida. Puedo tener técnico de recursos y de conducta. Puedo tener de actitud, de conducta y técnico. Puedo tener técnico y de recursos. Ahí se puede ir dando una mezcla, pero tengo que saber qué se está dando y tratar de mantener eso, tener el conocimiento de eso. ¿Cuál es el procedimiento de solución? Que para este caso, no es para su trabajo de título, obviamente, es para los casos que yo puedo resolverlo mediante una metodología de análisis causa-raíz. Ojo con eso, que igual lo puede ver si es que le sirve para otro tema, ¿no? que es sano analizarlo. Siempre que ocurre una falla, siempre que no estamos cumpliendo un objetivo, ¿ya? Que eso también le podemos llamar un evento, no estoy cumpliendo el objetivo, o ocurrió una falla en el sistema hidráulico, ocurrió una falla en el sistema neumático, ¿no? O en el sistema mecánico, de propulsión, ¿ya? De transmisión, lo que fuese. Primero voy a reparar. Recuerde, eso es paralelo a esto que estamos viendo nosotros, ¿eh? La reparación tiene que ser rápida, urgente y lo antes posible, porque no puedo tener mi equipo detenido, y sabemos lo que ocurre cuando tengo mi equipo detenido, ¿ya?
va a detener el proceso, voy a tener pérdida económica, entonces los dos a la vez. Por otro lado, yo voy a preparar un equipo donde nos vamos a reunir posteriormente a la reparación, pero que tenemos que tener algunas consideraciones cuando ya vamos a reparar. Estas reuniones normalmente se hacen todos los días, independiente de que haya accidente, falla o lo que haya, porque tengo que estar siempre preparado en caso de que ocurra, cómo vamos a actuar. Por ejemplo, ya muchachos, recuerden, si ocurre una falla, vayan, saquen fotitos, porque es lo primero tener evidencia. Con este equipo, con esta formación, vamos a tener que describir el problema, lo que vimos anteriormente. Describimos el problema, lo llevamos a cabo, lo redactamos, participamos todo. Este equipo puede ser de 5, de 4, que en este caso es lo que yo les pido a ustedes, indicarme ahí los grupos. Posteriormente, van a haber algunas acciones inmediatas, que son la reparación, que obviamente esto lo dejo acá para darle un orden, pero tiene que ser a la par, siempre les he dicho, en forma paralela. Va a estar otro grupo, quizás, y parte de nuestro grupo de análisis, trabajando en la reparación, buscando alguna situación, ¿ya?, en donde yo pueda sacar información de esa reparación. Oye, después vamos a llevarlo a la reunión. ¿Sabes que cuando estaba reparando me di cuenta que el sello de esa manguera no estaba buena? Ah, ya, pongamos atención ahí, analicemos los sellos. Vamos a determinar la causa raíz, ¿ya? Y ahí es importante que el equipo se concentre y tire ideas, ¿ya?, y trabaje en este proceso de determinar una causa raíz. Y, profesor, ¿qué metodología, qué técnica puedo usar? Las que vamos a ir viendo durante este proceso, ¿ya? Ese trabajo de determinar la causa raíz nos va a llevar a determinar acciones preventivas y correctivas. No nos va a llevar a desarrollar un plan de mantenimiento, porque el análisis causa raíz no es una metodología para desarrollar un plan de mantenimiento, sino que nos va a servir para desarrollar acciones preventivas y acciones correctivas permanentes. Ahora, una de las soluciones puede ser que, para que no ocurra más esto, hay que tomar el plan de mantenimiento que tiene el fabricante que nos entregó y revisar para mejorar ese plan de mantenimiento. O otro tema puede ser, ¿sabes qué? Después que desarrollamos todo este proceso, nos dimos cuenta que no hay plan de mantenimiento, entonces hay que generar un plan de mantenimiento. Y el plan de mantenimiento se va por otro carril, con otra metodología. Aquí me puede decir, desarrolle ese plan de mantenimiento, pero no va a decir cómo, ¿no? Aquí me va a decir, haga un rediseño de este sistema. Aquí me va a decir, oye, hay que comprar herramientas de calidad, porque por eso se están generando todas estas fallas. Hay que capacitar a los trabajadores, porque aquí se está generando este problema, porque los viejitos no son capacitados en lo que están haciendo. Cualquier, ¿ya?, de estos temas que yo le estoy comentando, va a traer, obviamente, entonces, una solución, ¿no? Muchas veces una solución que puede ser correctiva, que vamos a planificarla para la próxima vez que ocurra, voy a saber cómo actuar, pero hay otras que van a ser preventivas, entonces va a lograr que esa falla nunca más ocurra. Ojo, cuando determine una causa raíz, puede que encuentre el origen, pero ese origen es imposible encontrar una solución para que se acabe. No nos queda otra que trabajar con eso. No, profe, es que el equipo que está agua arriba siempre va a entregar el material así, por más que hagamos, siempre va a ser ese material así. Entonces, como sabemos que siempre va a ocurrir esa falla, ahora nosotros vamos a estar listos para que cuando ocurra, actuar rápidamente. Tener preparados los instrumentos, los repuestos, la herramienta, pero saber cómo actuar. Y luego tengo que ir controlando y verificando si estas acciones valían la pena desarrollarlas, si sirvieron o hay que hacer algún otro cambio, ¿no? Y si me doy cuenta que cuando generamos esta solución, esta propuesta de solución,
hubo algún detalle que se nos pasó, realizar esas correcciones. Esto tiene que ser un proceso de mejora continua, recuerden. Hay una labor en el día a día, hay una gestión, que se llama la gestión de cambio, La gestión del cambio me dice que nosotros no podemos ser rígidos, tenemos que ser flexibles en nuestro quehacer y en todo nuestro quehacer. Por ende, si yo digo, no, este plan de mantenimiento quedó perfecto, no hay más cambio, estamos cometiendo un error gravísimo. Quizás generó un plan de mantenimiento y a las 3 semanas me doy cuenta que hubieron errores y hay que ser, y tienen que ser corregidos. No significa que esté mal, significa que nos dimos cuenta que lo que habíamos hecho nos faltaron algunas cosas y eso es un proceso de mejora continua. Cuando ocurre un problema, tenemos que generar una especie de checklist para determinar de mejor manera. Esto yo les doy como una guía para enfrentar eso, ¿eh? Entonces, va a ocurrir la falla, voy a preguntar a una fuente de información que puede ser el operador o operadores del equipo, no necesariamente el que estaba ese día, de preferencia el que estaba ese día, pero también en los que también son los contraturnos, por ejemplo. Y puedo hacer la siguiente pregunta, ¿cuáles son los hechos acontecidos? Decir, no, mire, yo estaba manejando el equipo y cuando lo aceleré, se apagó el motor y empezó a humear y tuve que ir con el extintor a apagar, no sé qué. Y ahí uno le empieza a preguntar estos temas, estos hechos te han ocurrido antes, te ha pasado esto anteriormente. No, nunca, pero ojo que parece que a un colega que estaba en este equipo en el contraturno, parece que también le pasó esto alguna vez, no sé, pregúntenle, Jake, vamos a ir buscando información. Hay que hacer una especie de proceso investigativo de estos accidentes, de estas fallas, ¿no? Preguntar a quién o a qué afectó, cuándo ocurrió, cómo vamos a ir a preguntar al otro caballero, al otro trabajador. El otro trabajador nos dice, no, esto me ocurrió hace 3 semanas, hace 3 meses, hace 3 años, para hacer una conexión de los temas, ¿eh? Si fue lo mismo, dónde ocurrió, si ocurrió en taller, si ocurrió en el cerro, si ocurrió con carga, si ocurrió sin carga, si ocurrió un día con mucha temperatura, con poca temperatura, porque pueden ser factores que generen esa falla. Uno no puede dejar de lado el medio ambiente, ¿ya? Y el medio ambiente son las condiciones climáticas, por ejemplo, ¿ya? Si después de todo esto nos damos cuenta que cuando hay calor ocurren estas fallas, bueno, ahí hay que poner ojo y hay que buscar una solución a eso, ¿ya? ¿Dónde ocurrió? ¿Con qué frecuencia ocurre? ¿Cuál fue el efecto de esto? ¿El efecto que quién se vio afectado? ¿Aguas arriba, agua abajo? ¿Se detuvo la producción? ¿Se generó humo? ¿Hubo alguna vibración? ¿Cuál fue el efecto? ¿Y cuál fue la consecuencia? Y no siempre el operador lo va a saber, eso tenemos que ir a preguntarlo, por ejemplo, a gerencia. Oye, cuando ocurrió este evento, ¿qué consecuencias trajo? Y cuando hablamos de consecuencias, y aquí hablamos de esto, hablamos del medio ambiente, ¿ya? Y hablamos de la seguridad, no solamente en la consecuencia en dinero. Tenemos que darnos cuenta de que la consecuencia también puede ser asociada a que el equipo al incendiarse casi genera que el equipo explotara, poniendo en riesgo la salud y la vida de nuestros trabajadores, ¿ya? El haber fallado generó que el aceite hidráulico cayera al suelo y pudo haber llegado a algunas napas subterráneas, contaminando las aguas que ocupan nuestros vecinos. ¿Por qué es importante eso? Porque si ocurre un evento como eso, hoy en día, y qué bueno que sea así, si nosotros nos ponemos como empresa minera a contaminar como desaforado, nuestros vecinos, ¿ya?
Ya no son como antes que se aguantaba, se les regalaba una tele. No, ahora lo estoy dejando sin su sustento económico y se dan cuenta que el problema ya no se repara con un televisor que hacían muchas empresas antiguamente, ¿eh? Ahora ellos te van a ir a detener la entrada, te van a hacer barricadas, la planta se va a detener unos 2 días y eso, si ya habíamos dicho que un camión, media hora de un camión correspondía a 3 millones de pesos, que te detenga la planta, calcule, ¿eh? Que te bloquee el acceso de los camiones de combustible, ya te tienen ahí listo. Entonces, hay que ver toda la arista, hay que ver toda la arista de estos procesos. Entonces, hay diferentes tipos o herramientas de análisis causa-raíz. Una de las más conocidas es la lluvia de ideas, el diagrama de Ichikawa, el 5 por qué, y una no tan conocida es el PROACT, que hace es muy reciente. Pero la lluvia de ideas, se habla mucho de la lluvia de ideas, pero no todos tienen la concepción de la metodología. Hacen una lluvia de ideas, alguien toma un cuadernito y empieza a ver, dame tu idea, ya, ¿qué fue? ¿Por qué ocurrió el accidente? Ya, dame tu idea, ya. Pero no hay una metodología, ¿eh? Aquí yo les quiero enseñar una metodología de la lluvia de ideas que para que lo hagan asociado a su trabajo, ¿eh? Al trabajo que les voy a dar. El primer trabajo solamente ustedes van a tener que dar respuesta, ¿eh? Mediante la lluvia de ideas, ¿eh? Solamente la lluvia de ideas. Los próximos vamos a hacernos cargo de esto, ¿eh? Pero vamos a ir paso a paso. El procedimiento es el siguiente. Primero, uno de sus integrantes del equipo va a ser el facilitador. Y el facilitador va a ser una especie de árbitro, ¿eh? Que va a ser el líder, o sea, el facilitador va a ser como el árbitro que va a decir, mira, esta actividad, o sea, esta causa origen o esta idea que tú me estás llevando, la voy a anotar, pero ojo, que a lo mejor va a quedar afuera, porque en este caso no tiene que ver con eso, pero tampoco quiero que tu idea se quede, que quede borrada. La vamos a anotar, la vamos a guardar, porque quizás hoy día el evento no fue por esa causa, pero mañana va a haber otro accidente, otra falla, otro incidente, y que puede ocasionarse por lo que tú indicaste. Entonces, lo que tú dijiste es súper importante, ¿no? Esa es la habilidad que tiene que tener un facilitador, no puede dejar a alguien afuera. Y si en esta oportunidad no tiene que ver eso, no le digas, oye, ¿qué estáis hablando? ¿Se te ocurre si estamos viendo que es la parte eléctrica? ¿Por qué te metes con la parte mecánica? No, se le dice, oye, mira, esta falla, estamos claro que fue por la parte mecánica, eléctrica, pero creo que lo que tú me estás indicando nos va a servir para otro análisis, para otra lluvia de ideas, que la podemos empezar a preparar de inmediato. Terminemos esto primero y luego seguimos con esa, porque me parece que hay que prepararse porque puede pasar eso, ¿eh? El Profe, paso 2, ¿sí? que no sé cómo el facilitador Como el facilitador, asociado como, ¿cuál es tu duda específicamente, Ismael? Como el rol que tiene. Ismael. No te escucho, Ismael. Pero, por ejemplo, un grupo de trabajo va a estar dado por los integrantes. Y estos integrantes puede ser un mecánico, un eléctrico. ¿Sabe si realmente? Se te corta, Ismael. Recién te escuché otra vez, pero así como dos palabras y se volvió a cortar. El faci y se fue. Facilitador. Entonces, este facilitador aglomera todas las ideas de estos trabajadores, y la hace presente en este documento, pero algunas de las ideas, va a decir, mire, no va a quedar para este documento de análisis, sino que para el próximo documento de análisis, ya que la idea que me dio el eléctrico fue muy buena, porque puede ocasionarse una siguiente falla debido a eso. Esa es la idea del facilitador, ser un árbitro.
21. Hoy día es de las 16. No, no me vaya a pasar con la hora, nos quedan 15 minutos. Luego que nosotros vamos anotando estas frases, hay que hacer el grupo, hay que hacer que el grupo piense en el problema, porque como sabemos nuestro evento, nuestro problema, el facilitador tiene que indicar eso, tiene que decir, oye, este es nuestro problema, entonces dígame algunas frases que representen nuestro problema, piensen por favor en el problema, dígame cuál es tu opinión, Mario, que pudo haber sido el origen. Entonces todos tiramos idea. Ojo, estas ideas en primera instancia son hipótesis de la causa origen. Después vamos a ir a comprobar si su hipótesis es la correcta o no. Puede que no sea la correcta por esta vez, pero para el futuro nuevamente puedes ocasionar que se genere gracias a esa idea que usted indicó. Por ejemplo, Mario nos dice, no, que el problema probablemente se ocasiona porque fue una sobrecarga del equipo. José me dice, no, esto debe ser porque la herramienta cuando los viejos hicieron el ajuste no estaba calibrada. Entonces, después tenemos que ir a una parte de investigación de esta idea. Tengo que ir a investigar estas ideas. Entonces ahí voy a verificar. Don José sabe que su idea igual la llevamos a cabo la hipótesis y revisamos y nos dimos cuenta que la llave que hicieron el trabajo estos viejitos había sido calibrada hace 2 semanas atrás. Así que no fue en este caso, pero igual la vamos a dejar como anotada, pero no para esta situación, sino que para mantener un estándar de calibración, porque igual es necesario hacerme cargo de su idea. Pero vamos a seguir con la idea que me había dado Mario, porque al parecer ahí va el problema. Entonces, no tengo solamente la idea de Mario, no tengo solamente la idea de José, tengo la idea de Ismael, de Nicole, de Paulina, de Manuel, y todas esas ideas yo las tengo que ir anotando como facilitador. El punto 4, ningún comentario debe ser cuestionado por parte del grupo de trabajo, ¿ya? Si señorita Paulina da un comentario y los demás se ríen, es responsabilidad del facilitador decir, oye, ¿qué le está pasando? Mantengamos el respeto. Esa idea quizás no es para este problema, pero démonos cuenta que lo que comentó Paulina puede darse en otros componentes. Entonces, no que ustedes no sepan los otros mecanismos del equipo, significa que la idea que entregó Paulina esté mala, ¿no? Entonces, la idea es que tú como facilitador apoyes eso. Posteriormente, vamos a agrupar las ideas, las vamos a analizar y las vamos a jerarquizar. ¿Cuál es más importante que otra? ¿Ya? Muchas ideas, a lo mejor Paulina con Manuel, dijeron lo mismo, pero con palabras diferentes. ¿Ya? Y como yo había anotado esas ideas, yo voy a decir, mira, aquí lo que quiso decir Manuel y Paulina es la misma. La voy a ordenar y así le explico a Paulina y a Manuel que lo que ellos estaban indicando era exactamente lo mismo, solamente con palabras diferentes. Ese es como el punto 6. Muchas veces se generan muchas ideas, entonces tengo que llevarlo a una votación para que todos me digan cuál es la mayor posibilidad y cada uno del equipo va a hacer la presentación de su idea, va a decir, mira, yo creo que fue por esto, y ahora tú, Nicole. Mira, mi idea tiene que ver con esto, y después llevamos todo eso a votación y desarrollamos una priorización. O sea, mira, la idea de Paulina y de Manuel quedó como el número uno, así que vámonos enfrentando directamente a ese problema, a esa causa origen primero. Luego veamos la idea que indicó Nicole, porque fue la que quedó en segundo lugar, y la tercera de don Mario, ya la cuarta, la quinta, la sexta, esa la vamos a guardar, pero no le vamos a dar prioridad porque no tenemos tiempo, tenemos que darle más importancia a la priorización y por ende vamos a tomar las tres primeras. La idea que me entregó José y Naya van a tener que esperar. Son buenas, pero creo que estas tienen mayor valorización en nuestro puntaje de votación que hicimos como grupo. Y eso cuando tengo muchas ideas y no me puedo hacer cargo de todas.
Y para finalizar esta parte, yo les propongo acá, ¿ah?, que, por ejemplo, existe un software gratuito que se llama Mindomo. ¿Ah? Existen otros más, está el XMind, ¿ah?, está este Mindomo, y uno puede generar acá este trabajo de análisis de causa raíz mediante la lluvia de idea. Entonces, mira, aquí tengo una tarea de análisis que es de la fractura de un impulsor. ¿Ah? Entonces aquí yo voy a hacer el trabajo desde el inicio. ¿Ah? Desde el inicio. Mindomo se llama. ¿Ah? Entonces, el Mindomo es bastante peculiar. Y además lo puedo dejar como presentación y voy poniendo aquí play. Creo que lo estoy compartiendo. Sí, se está compartiendo. ¿Ah? Entonces, si yo voy a play, lo primero es analizar el problema. Y el problema es que ocurrió una fractura del impulsor de la bomba CB054 en un equipo específico, en una faena específica. Ahí usted hace todo el contexto previo. Se hace todo el contexto previo. Después preguntamos cuáles son los hechos. Entonces, primero me voy a preguntar quién detectó el problema. Voy a ir a ver entonces el listado, voy a pedir el listado de los operadores que estaban ese día, o quién dio el aviso. Hablo ahí con la gerencia de operaciones y me dicen, no, don Cristian avisó de este problema. Entonces, don Cristian Moreno Galindo, que es un mecánico del área de flotación, ¿ya? Yo puedo ir borrando esto si veo que no es necesario tener todo esto, pero siempre está ahí, para ir buscando esa información. Entonces, lo entrevistamos, como grupo de investigación lo vamos a entrevistar. En la ruta que realizaba diariamente detectó la fuga de un fluido, ¿ya? Y aquí yo puedo agregar más cositas, ¿ya?, que él me haya dicho. ¿Ah? A lo mejor me puede decir, no, yo encontré que el fluido estaba medio amarillento o estaba con alta temperatura. Eso voy agregándolo como extra. ¿Ah? Y lo puedo ir ocultando. Este mecánico, con 3 años de experiencia, para saber de que el viejo no entiende lo que me está diciendo, y aprovechamos de preguntarle cuál cree que fue el origen de la falla, según Cristian, ya que él tiene experiencia. Según el mecánico, al pasar por el mismo sector hace 3 días, que escuchaba un ruido anormal de la bomba, no lo informó a su superior debido a que al inicio de la semana había tenido una discusión fuerte con él, ¿no? Entonces ahí usted ya puede generar una solución, ¿ya? Entonces, hablar con el Departamento de Recursos Humanos, ¿ya?, para que trate de generar una instancia más de diálogo, de comunicación efectiva entre los pares y el supervisor. A lo mejor vamos a detectar que los supervisores no están entregando el espacio para comentar los problemas. Por ende, son soluciones que vamos a ir entregando. Por cada análisis vamos a entregar una solución, pudiendo ser una solución correctiva como preventiva. Después, ¿este problema se ha generado anteriormente? ¿Quiénes son los trabajadores que han informado de este problema anteriormente? Y ahí pedimos nuevamente la investigación correspondiente y nos dicen que estos 3 viejitos ya habían avisado de este problema. ¿Qué opinan ellos de la causa principal de la falla? Problemas de diseño del sistema de bombeo, dijeron, y la falta de herramientas para la realización de actividades de mantenimiento. ¿Ah? Después de esta investigación estuvimos viendo tanto el diseño y nos dimos cuenta que el Departamento de Ingeniería nos presentó el diseño del sistema de bombeo y quedamos a favor de que estaba bien hecho. Por ende, no es un problema por ahí, porque recuerde, la gente, los trabajadores te pueden decir muchas cosas, pero no todas son verídicas. Por ende, uno tiene la misión de ver si, con quien corresponda, obviamente, en este caso con el Departamento de Ingeniería, si hay un problema del diseño en el sistema de bombeo. Entonces ellos te pueden hacer una presentación de 20 minutos indicando cómo se hicieron todos los cálculos y dejar clarito que te entreguen las memorias de cálculo, ¿ya?, y que quede clarito que no hay un problema en el diseño.
Pero sí nos dimos cuenta que había un problema en las herramientas que poseen los mantenedores, ¿eh? Creo que, ¿dónde está la bomba que falló? ¿Cuál es el historial? Creo que entró alguien que es del otro paralelo. Entró a la otra reunión. Todavía estoy termino con este y me voy a la otra. Creo que fue alguien que ingresó recién. Sí, ahí se fue. Ya se había equivocado. ¿Dónde está la bomba que falló? La bomba se encuentra en la entrada de la celda tanto tanto del sector de flotación, ¿no? Una bomba centrífuga con más de 8 años de operación, que puede, ojo que podemos ver también si está en un proceso de desgaste. La falla ocurrió el lunes 6 de enero. Ojo, estamos cercanos a la celebración de Año Nuevo, que también hay que analizar si hubo algún temita asociado a eso. Todo tiene que ser asociado a una posible investigación. La bomba tiene una disponibilidad operacional del 92,6%. Estos últimos 3 meses ha tenido 4 fallas, o sea, ha incrementado mucho las fallas, porque voy a pedir los históricos de fallas. Y falta aquí hay que averiguar cuáles son los tiempos de reparación, ¿eh? Debido a las herramientas que nos dijeron ya que había un problema, a lo mejor se están demorando mucho en la reparación. Queremos barrer con todo acá, ¿no? Identifique los efectos y consecuencias de la falla. El efecto: hubo un ruido anormal durante 3 días, lo que nos dijo el viejito, el Cristian, ¿no? Aumento de la vibración en el equipo, lo que nos dijo los otros 3 trabajadores, que había siempre una vibración. El impulsor quedó totalmente destruido, no existe opción de reparar. Y ahí nosotros de inmediato nos decían, entonces tenemos que dejar en bodega siempre a lo menos 2 bombas. ¿Cuáles son las consecuencias? La falla no afectó a nadie, o sea, no tenemos problema con la seguridad, menos mal. Debido a que Cristian Moreno avisó oportunamente la fuga, lo que generó que operación haya detenido el proceso. Ah, ya, eso no significa que en el futuro no vaya a afectar la seguridad, por ende, hay que poner atención a esta falla. No es una falla con tan poca importancia, ¿ya? Es una falla importante que en algún momento se puede transformar en una falla importante y urgente, ¿ya? Y crítica porque puede afectar la seguridad de algún trabajador. La falla detuvo la celda de flotación por 6 horas, tiempo que demoró el cambio de la bomba. La falla no afectó al medio ambiente debido a que el trabajador Cristian Moreno avisó nuevamente gracias al aviso. Por ende, ya me queda claro que aquí hay que poner más atención, quizás hay que poner algún sensor, alguna cámara para que en algún control esté analizando mediante visualizaciones constantes del estado de esta. Afectó a otras áreas, aguas abajo, uno de los fragmentos del impulsor quedó en la cañería, el cual debió ser cambiada completamente. Ahí hay un costo asociado. Y agua arriba no afectó a ningún sistema. Yo pregunto, ¿agua arriba y agua abajo? Sí sirvió. ¿Ya? Aguas arriba está asociado a los equipos que están antes de la bomba y aguas abajo son los equipos que están después de la bomba. O sea, quienes va a recibir el producto de la bomba es agua abajo. De quien recibo producto, ¿ya? Son aguas arriba. Muchas veces no se comprende eso, pero ahí se lo hago saber. Y finalmente, la evidencia. Información digital y además fotografías cargadas en el software de la falla. ¿Qué tengo en la información digital? Tengo históricos de falla, o sea, ya puedo saber cuántas veces ha fallado, tengo que buscarla solamente. Solución. Ah, no, aquí. Catálogo de bomba en el software de la empresa. Plan de mantenimiento en el software. Pero ¿qué vimos acá? Es que elaborar nuevas actividades de mantenimiento predictivo de la bomba, ¿eh? No estamos generando actividades predictivas, solamente estamos mantenimiento preventivo y sobre todo una inspección o mantenimiento a la falla, que no puede ser de esa manera, ¿eh? Tenemos que prever posibles fallas para no llegar a estas situaciones. Entonces, y ahí se da por terminado y yo lo cierro. Entonces, para el día de la presentación, usted puede usar esto como otro software, pero estos son software asociados a
para hacer Ichikawa, lluvia de ideas, para generar mapas conceptuales, ¿no? Me ayuda bastante para el desarrollo de estos trabajos, ¿no? Muchachos, entonces yo les voy a mandar un mensaje con dos tareas en primer lugar, que ustedes me, o desde ya, ustedes espero un correo de ustedes que me digan, profe, yo soy Mario, voy a hacer grupo con tal persona, con tal persona y con tal persona, y Ismael me va a decir, profesor, yo voy a hacer grupo con tal persona, tal persona, tal persona. Recibiendo eso, yo voy a subir el material de a qué trabajo va a hacer cada uno, ¿ya? Y en el aula usted va a quedar entonces como alumno de esta asignatura, ¿ya? Aquí hay otro más que se está metiendo en esta clase. Más la... Oh, se me fue aquí, justo me preguntó, ¿entró alguien ahí? Se me fue la idea. Entonces ustedes me van a enviar el grupo de trabajo, ¿ya? Y yo les voy a subir en el aula, los voy a separar como alumno de la asignatura de análisis de falla, grupo A o grupo B del 301, ¿ya? Entonces, mientras antes, yo igual voy a empezar a subir el material, qué tarea va a ser el grupo A y qué tarea va a ser el grupo B. Por ende, espero los correos para confirmarme por parte de ustedes, ¿ya? Los grupos. Y necesito que cuando me envíen el grupo, deje con copia a sus compañeros del grupo, ¿ok? Entonces, si don Mario va a ser el líder de ese grupo, va a decir, bueno, profesor, mi grupo va a estar conformado por José, por Nicole y por Paulina, y abajito del correo van a estar en copia los correos de ellos, ¿no? Para que después de nadie me diga, no, profe, yo no era de ese grupo, ¿ok? Ya, muchachos, este material que les mostré el día de hoy también está ya en el aula, por si acaso. Está en la parte de actividades prácticas, ¿no? Voy a detener.